El BCIE continúa sosteniendo la estabilidad económica del régimen Ortega Murillo. 200 millones de dólares serán desembolsados en un nuevo préstamo a la dictadura. A pesar de las denuncias e investigaciones periodísticas que demuestran que los préstamos millonarios que el Banco Centroamericano de Integración Económica ha hecho efectivos Nicaragua fueron usados para aumentar la represión en este país centroamericano, esta entidad financiera renovó un préstamo al régimen sandinista de hasta 200 millones de dólares. Así lo dio a conocer la vicedictadora Rosario Murillo en su acostumbrada intervención del mediodía. De tal forma que ha quedado en claro es que los préstamos que la dictadura Ortega Murillo ha gestionado y han sido aprobados por el BCIE no han sido para implementar programas o proyectos a favor de la población nicaragüense, sino más bien han sido usados para seguir violentando sus derechos humanos de forma sistemática.